La nueva ley de educación es para el PP una mejora de la calidad educativa que conseguirá dejar atrás las tasas de fracaso escolar y de paro juvenil derivadas a su juicio de 8 años de gobierno socialista con la Ley Orgánica de Educación. Para la diputada Carmen Quintanilla, el nuevo texto permitirá que haya un solo sistema de educación en vez del de las 17 comunidades autónomas, reforzando el control del ministerio y quitando poder a estas a la hora de fijar los contenidos. Aquellas comunidades autónomas que tienen lenguas cooficiales, los contenidos curriculares serán del 65% marcados por el Gobierno de España. Junto a esto, la diputada interpreta las 3 reválidas que un alumno habrá de pasar a lo largo de su etapa escolar como una forma de evaluar la calidad del sistema y destaca que con este y el nuevo curso puente que sustituye a cuarto de la ESO, los alumnos entrarán más preparados a bachillerato o a formación profesional. Asimismo, defiende uno de los puntos más espinosos de la ley, el de la autonomía de los centros, ya que los equipos directivos y jefes de estudio ya no estarán elegidos única y exclusivamente por los consejos escolares de los centros. Ya se ha terminado de poner a los directores a dedo. Ya se ha terminado el establecer desde un punto de vista ideológico la dirección de los colegios. También esa apuesta por la educación sin ningún tipo de ideología. Esa apuesta por la educación para valorar como nunca al alumno, para valorar su formación, para poner en valor la figura del docente, vamos a establecer una certificación acreditativa de haber superado un curso de formación para acceder a la dirección de los colegios. Asimismo, ha asegurado que la nueva ley reforzará el derecho de los padres a elegir el centro que quieran para sus hijos.